Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto me da saludarles por este medio. Quisiera, por favor, me confirmen si me pueden ver y si me pueden escuchar sin ningún problema. Muy buenas tardes, Jenner, qué gusto me da saludarle. Bienvenido al curso. Vamos a esperar 3 minutos nada más y empezamos, muchachos. Muy bien, muchachos, pues vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Bienvenidos sean todos a la clase de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Estamos ya sobre la semana número 5 y vamos a ver el día de hoy la continuación del tema que hemos venido desarrollando en los últimos 2 fines de semana, la parte número 3, delimitación de una cuenca hidrográfica. Y vamos a tratar, pues, de desarrollar el método manual y el método por medio de sistemas de información geográfica. Para la primera parte, los primeros 45 minutos, vamos a tratar de hacer una delimitación. Lo voy a hacer de manera manual, es decir, utilizando algunas herramientas que me permite el Google para poder, pues, ejemplificar y tratar de explicar de mejor manera
con una mayor comprensión quizá de los criterios que se necesitan para delimitar una cuenta. Y en la segunda parte, los segundos 45 minutos, vamos a desarrollar un video, vamos a reproducir un video que preparé para ustedes, para que ustedes puedan observar cómo se aplica una delimitación también, pero por medio de sistemas de información geográfica. Así que, sin más, bienvenidos nuevamente y empecemos. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir esta pantalla. Permítanme un segundo. Y voy a compartir con ustedes una presentación Jam o una pizarra virtual de Google Jamboard. Permítanme un segundo. Solo quisiera, por favor, que ustedes me confirmen si pueden observar la pizarra virtual del Google, por favor, el Jam. Me confirman, por favor, yo espero aquí sus comentarios en el chat de YouTube para saber que todo está bien. Buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos. El día de hoy probablemente, el día de hoy probablemente el audio que yo estoy emitiendo no sea muy bueno. Por alguna razón, el micrófono de mi computadora está fallando, así que me he conectado a través de los auriculares de mi teléfono celular. Pero pues algunos de ustedes ya me confirmaron que sí se logra escuchar bien. Probablemente alguno de ustedes también pueda tener una recepción no muy adecuada. Entonces, si ese fuera el caso, probablemente también tengan dificultades para recibir la señal. Así que siempre espero sus confirmaciones y me pueden ver y si me pueden escuchar sin inconvenientes. Excelente. Y veo los ocho, significa que ya ven la pantalla del Jam. Pues muy bien, vamos a cargar entonces. Vamos a hacer aquí un pequeño. Vamos a ver. En primer lugar, quisiera poner acá qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar de delimitación de cuencas hidrográficas. Sí, eso es lo que estamos tratando de ver el día de hoy: delimitación de cuencas hidrográficas por el método manual. Y también utilizando sistemas de información geográfica. Ese es el gran título de la presentación del día de hoy, así que por favor, tómenlo en cuenta nada más para que sepamos de qué estaremos hablando el día de hoy, ¿sí? Voy a poner aquí centrado. Esto que estoy aquí desarrollando yo, no se preocupen, yo se los voy a colocar en la nube de datos que estamos trabajando, así que no hay ningún inconveniente, por favor. Lo único que quisiera es que pusieran la mayor atención posible para que pues, puedan comprender mejor. Ese es el título: delimitación de cuencas hidrográficas por el método manual y utilizando sistemas de información geográfico. Pasamos a la siguiente lámina y pues voy a esquematizar aquí algo de lo que hemos venido hablando desde la semana anterior. Recordarán ustedes que en algún momento podríamos hablar de dos montañas, una a la par de otra, que en algún momento van a poder unirse por medio de una depresión, ¿no? Entonces, con estas figuras que estoy colocando acá, pues voy a tratar de ejemplificar la unión de dos montañas. Sí, más o menos sería este el concepto, ¿verdad? Más o menos. Tenemos aquí la montaña número 1. Voy a colocar acá la montaña número 1. Y tendríamos acá la montaña número 2. Y si ustedes son observadores, pues aquí tenemos tratando de. Vamos a colocar aquí el rayador. Toda esta área de acá. Le llamaríamos la depresión, ¿verdad? El punto por medio del cual
están uniendo las dos elevaciones. A esto le vamos a denominar entonces una vaguada topográfica, ¿verdad? Ustedes yo creo que ya lo recuerdan. Vaguada topográfica es el punto en el cual pues las montañas o las elevaciones tienden a unirse, ¿verdad? Y por lo tanto es un lugar donde muy probablemente vamos a tener alguna corriente de agua. Toda vez el agua que llega desde la superficie pues va escurriendo hacia la parte interna de la vaguada y por ahí va a ir drenando, ¿sí? Lo que quiero que observen aquí, por favor, muchachos, es que tenemos dos tipos de curvaturas. Por un lado, tenemos estas curvaturas, que las estoy dibujando aquí con color celeste. Tenemos estas dos curvaturas que son muy parecidas, ¿verdad? Muy parecidas. Es decir, que están abriendo hacia abajo. Y por otra parte, tenemos otra curvatura, la voy a dibujar aquí de otro color, más o menos. Ustedes disculparán que esto es nada más un bosquejo, ¿verdad? Tenemos otra curvatura que abre hacia arriba. Entonces, esas dos diferenciaciones es importante que nosotros aprendamos a distinguirlas en un plano topográfico. Entonces, para las gráficas o las curvaturas azules, vamos a decir que abren hacia abajo. Por lo tanto, es una curva. ¿De qué tipo? Recuerden ustedes, es una curva de tipo convexa. Eso lo platicamos la semana anterior. Yo quisiera creer que ustedes, por favor, ya están estudiando y han repasado las notas de lo que ya hemos platicado por varios ratos, ¿no? Entonces, tanto esta, la 1 como la 2, pues sabemos que son entonces curvas convexas, porque abren hacia abajo. Y tenemos otra que abre hacia arriba. Voy a editar aquí, esta abre hacia arriba. Por lo tanto, es una curva cóncava. Por eso les decía yo la semana anterior que es importante tener distinción conceptual entre lo cóncavo y lo convexo, porque de eso depende la buena interpretación de una curva de nivel. Entonces, para recapitular, únicamente voy a hacer un resumen. Recuerden ustedes, esta línea recta horizontal representa el plano topográfico, la superficie de la Tierra, en la cual se elevan dos montículos, la montaña 1, la montaña número 2, las cuales se abren, tienen curvaturas hacia abajo, por la cima de las mismas, ¿verdad? Las curvaturas son hacia abajo, por lo tanto la curva es convexa, tanto la 1 como la 2. Y el área donde se unen ambas montañas le vamos a denominar la vaguada topográfica. Aquí voy a corregir el nombre, es vaguada con D de dedos, vaguada topográfica, donde seguramente va a escurrir todo el agua que vaya drenando de las montañas, ¿verdad? A eso le vamos a denominar vaguada topográfica y por lo tanto es una hondonada cuya curvatura es contraria a las montañas, por lo tanto es una curva de tipo cóncava. Muy bien, ese es el primer concepto que yo quiero que tengan claro. ¿Estamos claros todos, muchachos? Por favor, me regalan un 8 si vamos bien. Excelente, Jeffrey. Ahí vamos bien. Los demás que dicen, por favor, Julio César, 8, perfecto. Está comprensible, ¿verdad? Estos son meramente conceptos, muchachos, antes de entrar leyendo. Muy bien, ahí veo varios 8, perfecto. Pasemos al siguiente pizarrón entonces. Y vamos a hablar ahora de algunos conceptos. Voy a cargar aquí una imagen. Permítanme un segundo. Ok. Estoy cargando aquí, muchachos, una representación gráfica de lo que podría ser una vaguada. Observemos aquí este conjunto de líneas.
cada línea tiene su propia cota, es decir, su elevación con respecto al nivel del mar. Y ustedes se dan cuenta que la línea del centro, pues es la número 40, y posteriormente, si observamos hacia afuera, pues los números de las cotas van aumentando. La del centro es 40 y la más externa es 80. Significa que aquí va en aumento. Por lógica, muchachos, ¿qué entendemos aquí? Pues que las partes más externas de esta figura son las más altas del territorio y la parte más hacia el centro es la parte más baja. Entonces aquí podríamos claramente decir que nos encontramos ante una hondonada. Significa entonces que todo el agua que vaya cayendo en esta región, desde la parte más alta, va a escurrir hacia adentro, porque va escurriendo por gravedad desde la parte alta hasta la parte más baja, ¿verdad? Por lógica. Entonces aquí estoy ejemplificando yo con estas líneas, con estas flechas, hacia dónde tendería a escurrir el agua. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente toda el agua escurriría hacia el centro de la depresión y tendríamos más o menos una dirección de escurrimiento más o menos como lo indica esta flecha, ¿verdad? Toda el agua tendería a escurrir hacia abajo y finalmente drenaría por la parte central de la figura en dirección a donde dice la flecha. Esa sería la lógica. Entonces, aquí vamos a hacer algunas anotaciones que probablemente sean útiles. La primera pregunta que yo debo plantearme al momento de utilizar una hoja cartográfica es, ¿cómo debo interpretar las curvas del mapa? Esa sería la primera interrogante que yo tengo que hacer al momento de trabajar con un plano topográfico. ¿Cómo debo interpretar las curvas de nivel? Porque en este momento yo les acabo de dar una interpretación de esta figura. ¿Pero qué sucedería si las cotas fueran contrarias? Tendríamos que tener otro tipo de interpretación. Segunda pregunta, la voy a colocar aquí abajito, nada más para que la tengamos de recordatorio. Las curvas están aumentando de cota desde el centro hacia afuera. Esta es la segunda observación que yo hago. Las cotas están aumentando desde adentro hacia afuera. Pues ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Yo no me lo estoy inventando. Acá las cotas están aumentando desde la parte central de la figura hacia afuera. Esa es la segunda observación. Ya tengo dos elementos entonces. Primero estoy determinando cómo lo voy a interpretar según el comportamiento de las cotas. Número tres. Toda depresión topográfica representa un posible cauce de río. Esta interpretación necesito que ustedes la aprendan casi que de memoria desde ya. Repito. Toda depresión topográfica representa un posible cauce de río. ¿Por qué? Porque si entendemos esto que les acabo de decir de las flechas, del agua que está drenando hacia el centro, pues muy probablemente en algún momento toda el agua que se acumule va a formar un río. No importa si es efímero, intermitente, si es permanente, por ejemplo, no importa. Puede formar, tiene la potencialidad de formar un río. Entonces, siguiente observación, podríamos decir entonces que la escorrentía discurrirá hacia el fondo de la hondonada. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí. La escorrentía discurrirá. ¿Qué significa discurrir, muchachos? Ya lo hemos visto. Discurrir significa movilizarse por encima de la superficie. Discurrirá hacia el fondo de la hondonada. Porque lo que estamos viendo acá es una vaguada topográfica, entiéndese, una hondonada. Lo voy a colocar también aquí textualmente, que aquí estamos analizando una vaguada topográfica, porque las cotas, eso es lo que me están demostrando. Estoy ante una hondonada o una vaguada topográfica, es lo mismo. Lo voy a colocar aquí como sinónimo,
vaguada topográfica, o también denominado hondonada, es lo mismo. ¿Sí? Voy a colocar aquí el signo igual. Pues nada más para entenderlo teóricamente, ¿no, muchachos? Una vaguada topográfica o una hondonada es exactamente lo mismo. Muy bien. Estoy leyendo aquí sus comentarios, por si tuvieran. Pues no, por el momento no hay. Por quién dice que bien, excelente. Siguiente observación. Como ya no tengo espacio acá, me voy a pasar de este lado derecho. Como número 5, aspecto número 5. La siguiente pregunta, muchachos, podría ser, ¿cómo logro determinar de estas curvas que estoy estudiando si son convexas o si son cóncavas? Aquí lo voy a colocar, número 5. ¿Cómo logro determinar si las curvas son cóncavas o convexas? Porque eso es lo primero que vimos en la lámina o en el pizarrón anterior, ¿verdad? ¿Cómo logro determinar si las curvas son cóncavas o convexas? A ver, ¿qué es lo que ustedes observan acá, muchachos? Dijimos que estamos ante una vaguada topográfica o también denominada hondonada. Entonces, si ustedes retoman, recapitulan el pizarrón que acabamos de pasar, voy a regresar aquí. Cuando estamos ante una vaguada topográfica, siempre, siempre las curvaturas abren hacia arriba. Por lo tanto, la curvatura es cóncava. ¿Sí? En una vaguada topográfica es una cóncava. Entonces, voy a colocar aquí número 6, evaluando su apertura respecto a la superficie terrestre, porque ese es el ejercicio que hicimos hace un momento. Decimos que la curvatura entonces es cóncava. Aquí lo estoy colocando en el número 6. Evaluando su apertura respecto a la superficie, entendemos que es cóncava. ¿Y cómo lo sé? Simplemente porque leo las cotas, ¿verdad? Van creciendo desde el centro hacia afuera, significa que esto es una hondonada, y como yo ya sé la teoría, ya sé los conceptos, pues estoy ante una curvatura cóncava. Allí seguramente va a haber escurrimiento de agua, muy probablemente. Muy bien. Entonces, si se tratara de una elevación, lo voy a colocar aquí como manera de introducción, si se tratara de una elevación y no de una depresión como lo estamos viendo hasta arriba, ahorita, entonces las cotas serían contrarias. Como vamos a ver un ejercicio en breves segundos, ¿sí? Entonces, muchachos, por favor, estoy tratando de ser lo más ilustrativo, lo más descriptivo posible para que ustedes me vayan comprendiendo la idea de una manera secuencial y lógica. Por favor, les pido me confirmen si por el momento vamos bien. Abner, recuerde que son cóncavas. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una depresión o una hondonada, una vaguada topográfica. Lo acabamos de explicar en el pizarrón anterior, las líneas son cóncavas. Ok, vamos bien, dicen todos los demás. Recuerden que esta grabación va a quedar para ustedes, igualmente el material que estoy aquí desarrollando, les va a quedar también. Vamos al siguiente caso, que ya estamos hablando entonces de una elevación topográfica. Voy a cargar la imagen, permítanme un segundo. Ok, más o menos aquí estaría la figura. Observen ustedes que es la misma representación gráfica, excepto que el comportamiento de las cotas es distinto. Y de una vez lo voy a escribir aquí. Estamos evaluando una elevación topográfica. ¿Y cómo lo sé, muchachos? Pues sencillamente por las cotas. Observen que
La parte más interna, lo voy a dibujar aquí con un color verde, la curva más interna es la que tiene una mayor cota, significa que es el punto más alto de ese territorio. Mientras que la cota, perdón, la curva más externa, es decir, esta que estoy dibujando de color amarillo, tiene la cota más baja, significa que es el punto más bajo del territorio. ¿Qué significa en pocas palabras? Que si el agua o la precipitación pluvial cae en este territorio, pues sencillamente el agua tendería a escurrir más o menos en esta dirección que dicen las flechas por la gravedad, ¿verdad? No necesariamente en línea recta, únicamente estoy queriendo demostrar o decir que el agua va a descender desde la parte más alta a la parte más baja por gravedad. Entonces aquí no estamos hablando de un río. Muy probablemente el agua va a encontrar nada más caminos temporales para que pueda escurrir las vaguadas que ya acabamos de mencionar para poder drenar posteriormente. Entonces aquí sencillamente nos encontramos ante una montaña donde el agua va a buscar el camino por gravedad y por las características de la topografía para llegar hasta el lugar más bajo. Entonces aquí también voy a hacer algunas anotaciones que las voy a traer inclusive del anterior. Voy a copiarles cómo debo interpretar las curvas del mapa. Es lo mismo que vamos a replicar. Aquí voy a, ya sé qué voy a hacer. Voy a copiar cada una de estas. Permítanme un segundo. Quiero ver si lo puedo copiar. Vamos a ver. Creo que no. Bueno, entonces voy a colocarlo acá a mano, como decimos nosotros. ¿Cómo debo interpretar las curvas de nivel? Número uno. Voy a hacerlo un poco más rápido. ¿Cómo debo interpretar las curvas de nivel? Ese sería el primer paso que tengo que considerar. Luego, una disculpa, compañeros, se me había desconectado el micrófono, pero por favor me comentan si estamos bien. Sí, gracias, Michael. Justamente me percaté que se desconectó el audio, pero no hablé nada mientras tanto. Solo me confirman si se reconectó, por favor. Si vuelve a suceder, me tienen un poquito de paciencia mientras me vuelvo a conectar. ¿Vamos bien? Excelente, todo bien, perfecto. Entonces, bueno, no hay problema, muchachos, simplemente se desconectó, pero no hablé nada durante mi ausencia. Estoy repitiendo aquí los pasos. Número uno, cómo debo interpretar las curvas de nivel. Y pues ya lo dijimos, ¿verdad? En este caso, las curvas están disminuyendo de cota. Las curvas están disminuyendo de cota desde el centro hacia afuera. Esa es la interpretación número dos
que vamos a hacer de esto. Siguiente, digamos muchachos, por favor, y aprendámoslo de una vez, que toda elevación topográfica representa un posible parteaguas o divisoria de aguas. Lo voy a colocar aquí. Toda elevación topográfica, como la que estamos observando, representa un posible parteaguas o divisoria de agua. Significa que muy probablemente ahí vamos a dibujar nuestra divisoria de agua. Luego, como ya observamos que la escorrentía no va a causar o no va a provocar un río, vamos a decir acá, como número 4, que la escorrentía discurrirá hacia los lados, como lo acabamos de ejemplificar, de la elevación hasta la base de la misma, ¿verdad? Repito, la escorrentía discurrirá hacia los lados hasta llegar a la base de la montaña. Luego, ¿cómo logro determinar muchachos, si es una curva cóncava o convexa? Creo que ya lo tienen un poquito más claro en el momento. Vamos a responder a ese interrogante evaluando su apertura. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo logro determinarlo? Pues evaluando su apertura respecto a la superficie terrestre. ¿Sí? Evaluando su apertura respecto a la superficie terrestre. ¿Y qué es lo que ha resultado de esta evaluación, muchachos? Pues como es una elevación topográfica, ya dijimos en la primera lámina, en el primer pizarrón, que la curva abre hacia abajo porque es una montaña. Por lo tanto, son curvas convexas. ¿Sí? Estamos ante una elevación topográfica. Entonces, esta teoría, muchachos, es casi que de memoria que se la deben aprender cuando están ante una elevación topográfica, las curvas automáticamente son convexas. Y aquí vamos a poner la contraparte de la anterior, ¿verdad? La manera de reforzar el conocimiento. Si se tratara de una depresión topográfica, las cotas serían contrarias a como lo estamos viendo en este modelo. Pues bien, aquí tendríamos entonces ya tres análisis diferentes, muchachos. Número 1, de la determinación de la concavidad o de la convexidad de las curvas de nivel. Tendríamos una caracterización de una vaguada topográfica y acá, pues, una caracterización de una elevación topográfica. Pregunto, ¿vamos bien? ¿Todos vamos en el hilo? Dice Abner, ingeniero, pero si esa montaña tiene otras a la par y se unen, pueden formar vaguadas de igual manera, ¿no? Es correcto, Abner. Dependiendo de la geomorfología del lugar, podría ser que las mismas montañas en algún punto se puedan unir formando vaguadas. Pero no importa, ¿sí? Lo que nos interesa aquí es el concepto. El concepto que lo quieren poner desde una manera más básica y cómica. Una vaguada topográfica es cualquier forma del relieve que podría asemejarse a un huacal, a una palangana, ¿sí? A algo que pueda recibir el agua y acumularla, donde se pueda formar un posible río. Mientras que una montaña es cualquier lugar donde el agua únicamente va a discurrir para llegar a la parte más baja. Muy bien. 8.1 dice René García. Muy bien, un poquito más del 8, muy bien. Vamos bien, muchachos. Entonces, sin más rodeos, vamos a pasar entonces, porque ya voy un poquito preciso, a la última parte de este método manual que estamos hablando. Y aquí, en la pantalla, ustedes pueden observar, nada más a nivel general, pues pueden observar un mapa topográfico de cualquier lugar X, ¿verdad? Lo único que quiero que observen es cómo están las cotas, las curvas de nivel con sus respectivas cotas, y la escala del mapa, que en este caso es 1:25.000.
Voy a hacer unos zoom, ¿verdad? Unos zoom para poder verlo más claramente. Sí, tal vez pueden ustedes apreciar ahí más claramente cómo está la hoja cartográfica. Yo sé que en este momento es un montón de líneas sin sentido, solo vemos líneas y números, pero vamos a tratar de darle lógica, muchachos. Como es un mapa topográfico, lo que me está representando este mapa es un relieve, ¿sí? Un relieve del lugar. Y todas esas líneas representan accidentes topográficos que en algún momento yo tengo que tener la capacidad visual de poder distinguir. Y como ya lo acabamos de repetir en los dos esquemas anteriores, yo lo que quiero en primer lugar es determinar si encuentro vaguadas o montañas. Entiéndase hondonadas o elevaciones topográficas. Pero lo primero que quiero hacer es interpretar las cotas, porque aquí hay un montón de números, ¿verdad? Tengo que demostrar o tengo que identificar una tendencia, un patrón. Entonces, observen por favor ustedes, si nos vamos a la parte derecha del mapa, encontramos cotas, por ejemplo, de la magnitud 780, 820, 810 por esta parte de acá. Y mientras más nos vamos a la izquierda del mapa, encontramos que las cotas van disminuyendo en magnitud. Por ejemplo, las 700, la 699, la 650, aquí en la parte central de la imagen ya vino la 610, luego la 580, la 560, 520, la 510, la 500, por ejemplo, aquí, 440, 410. Y aquí en la parte más baja veo la 350. ¿Cuál es el patrón que ustedes están observando, muchachos? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Pues está disminuyendo, ¿verdad? Si lo vemos de derecha a izquierda, las cotas están disminuyendo. En pocas palabras, lo que quiero decir acá es que al momento de haber leído y haber interpretado las cotas topográficas, pues encuentro que el sentido del agua va a escurrir más o menos en este sentido, ¿sí? Va a escurrir en este sentido porque las cotas están disminuyendo. Voy a alejar el zoom para que ustedes observen entonces que en todo este territorio la tendencia del agua a escurrir va a ser hacia la izquierda, por la posición en la que yo tengo el mapa, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero en algún momento, pues, representar. Muy bien, voy a borrar esta flecha. Y como ya sé que el agua va a escurrir hacia la izquierda, pues yo voy a buscar o voy a definir un punto X, que para mí será entonces el punto de aforo. Y lo voy a colocar acá, donde está el punto rojo, ya lo he predefinido para que ustedes lo puedan ver más fácil. Podría haber sido cualquier otro, ¿verdad? Pero yo lo he colocado ahí únicamente para fines de ejemplo. Es correcto, Mario David, va en declive hacia la izquierda, va bajando, ¿verdad? El nivel o la altura va disminuyendo. Entonces, muchachos, lo primero que necesito hacer es, a partir de este punto de aforo, tratar de identificar dónde posiblemente podrían surgir los ríos de esta cuenca hidrográfica. Y como lo vimos en clases anteriores, pues entonces vamos a utilizar un lapicero azul. Yo lo estoy haciendo con estos medios digitales o virtuales, pero obviamente ustedes lo tendrían que hacer con la mano, en un papel, con lapicero azul, por ejemplo, o con un marcador azul, pero yo lo voy a hacer por este medio, ¿no? Entonces, voy a tratar de aumentar un poquito más. Vamos a ver. Tal vez ahí me siento más cómodo ahí con ese zoom. Espero que para ustedes sea legible, muchachos. Entonces, lo que tengo que hacer aquí a partir del punto de aforo es tratar de determinar más o menos por dónde fluirían los ríos desde arriba hacia abajo. Obviamente lo estoy tratando desde abajo hacia arriba porque por lógica tengo que comprender más o menos cuál sería el rumbo, ¿verdad? Entonces voy a tratar de utilizar los criterios que acabamos de interpretar de la concavidad y la convexidad de las curvas de nivel. Y aquí claramente ustedes pueden observar que existen algunos lugares donde probablemente el agua pueda escurrir. Si ustedes se dan cuenta, estoy movilizándome o estoy trazando la línea sobre aquellas curvas que representan ser convexas, ¿verdad? Lo estoy colocando acá, nada más para que ustedes lo tengan más o menos claro. Mi criterio y el de ustedes puede variar un poco porque, pues, no pensamos definitivamente igual todos, ¿verdad?
Por eso les decía que el método manual tiene algunas deficiencias y una de ellas es que depende mucho de la subjetividad del evaluador. Pero en este caso estoy tratando de dar mi criterio, ¿verdad? Más o menos el agua vendría por acá, siguiendo la convexidad de las líneas. Y aquí, en este punto, puedo observar que hay como una división. ¿Por qué razón? Porque, a ver, voy a dibujar aquí un círculo, nada más como punto referencial, ¿sí? Con el mismo marcador. Y me voy a ir hacia abajo para tratar de identificar una división del río. Por ejemplo, hasta acá. Inclusive acá identifico otra división. Pero los voy a mostrar acá, tal vez ustedes pueden verlo más fácilmente. Voy a correr un poco la imagen. Y aquí pueden ustedes observar que hay algún tipo de convexidad. Y ¿sí? Tal vez hasta este punto de aquí. Luego, desde este punto o el círculo que dibujé, pues me voy a ir de nuevo por aquí, tratando de llegar más o menos a este punto de aquí. Y aquí inclusive podría haber una desviación que más o menos vendría así. ¿Sí? Más o menos. Estoy tratando de seguir la convexidad de las curvas, muchachos, donde yo estoy identificando que puedan haber vaguadas topográficas. Muy bien. Desde acá, creo que hasta aquí llegaría. Voy a regresar al punto número 1 que dibujé más o menos a la altura 500, con la cota 500. Y acá, pues voy a dibujar otra, ¿no? Me voy a ir más o menos por acá, la 510. Aquí observo yo otra bifurcación, ¿sí? Otra bifurcación, que sería más o menos la primera, quizá la más larga, sería por acá. Toda esta, si ustedes se dan cuenta, las curvas tienden a tener un comportamiento muy, pero muy parecido entre ellas. Eso significa que eso es una ladera. Entonces, una vaguada, perdón. Por lo tanto, ahí va a escurrir agua. Si vuelvo a este punto, tendría una segunda ramificación, más o menos por acá. Quedaría más o menos por aquí, donde comienzo a ver o observar otra bifurcación, voy a colocar un punto de referencia, y observo aquí dos divisiones, una que va más o menos en este sentido, por acá, y otra que va bajando por aquí, que es más corta. Y en este punto de acá hay una división de tres ramificaciones, una que va en este sentido, una que va en este otro sentido y una que va en este otro sentido. Más o menos como que fuera la forma de un tridente. ¿Verdad? Entonces, desde mi punto de vista, muchachos, desde mi criterio, al momento de haber evaluado las cotas y la convexidad de las curvas, pues esta sería para mí, desde mi criterio, la red hidrográfica de este territorio. Voy a quitar la imagen un momento para que ustedes observen cómo quedó la red hidrográfica. Probablemente la forma que ustedes finalicen sea diferente a esta, pero en todo caso es una ejemplificación nada más, ¿verdad, muchachos? Bueno, entonces regresamos. ¿Y ahora qué corresponde? Pues dibujar el parteaguas o la divisoria de aguas. Para ello, vamos a utilizar siempre el punto de referencia, que es el punto de aforo, y vamos a conseguir ahora el marcador rojo. Y ahora vamos a encontrar o buscar puntos que sean referenciales, más o menos, que tengan una curvatura diferente, es decir, en sentido contrario a como venían las curvas convexas. Vamos a buscar curvas cóncavas. Entonces, más o menos, tendríamos este comportamiento, muchachos. Repito. Estos son criterios propios que pueden variar con los de ustedes eventualmente. ¿Sí? Más o menos estoy buscando cómo iría la distribución o la dirección de la divisoria de aguas.
más o menos por acá. Sí, más o menos por acá. Estos circulitos pequeños que ustedes observan son cimas de montañas, por esa razón estoy buscando esos lugares también, pero necesito que tomen en cuenta que trato de no tocar nunca o traspasar la misma cuenca hidrográfica, la red hidrográfica, porque no, una de las características que habíamos platicado era de que no pueden haber, perdón, voy a regresar acá, que no pueden haber, pues, un traslape de la divisoria de aguas con la red hidrográfica. Más o menos vendríamos por acá. Lo voy a hacer un poco más rápido. Vuelvo aquí buscando siempre la convexidad, la concavidad, perdón, del territorio. Más o menos sería así, ¿verdad, muchachos? Entonces, ya para mostrarlo en un panorama general, pues esta sería la delimitación de una cuenca hidrográfica utilizando el método manual. He colocado la divisoria de aguas, también denominado parteaguas, y la red hidrográfica. Vamos bien, muchachos, me regalan un 8, por favor, si todo está bien. Dice Francisco Fortín, en ArcGIS y QGIS también se puede hacer ese análisis, por supuesto, claro que sí. Aquí estamos en la primera parte, muchachos. Este es el método manual. Más o menos sería la lógica que deberían perseguir para pues, trazar una cuenca hidrográfica. Voy a finalizar esta parte y vamos a proseguir ahora con el video que preparé para ustedes para ver la segunda parte, muchachos, por favor, ¿sí? Así que permítanme un segundo. Voy a dejar de presentar esta imagen y voy a cargar mi video. Permítanme un segundo. Muy bien, compañero. Ahora sí, vamos a compartir. Permítanme un segundo. Por favor, solo escríbanme un 8 acá a partir de que se reproduzca el video para confirmar que pueden verlo y lo pueden escuchar sin ningún inconveniente. Voy a desconectar mi cámara un momento y espero, por favor, estoy atento a su chat, por favor. Muy bien, compañeros. Bienvenidos de nuevo al curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. En esta ocasión vamos a intentar utilizar un sistema de información geográfico para poder delimitar algunas de las cuencas que están ubicadas en nuestro territorio. Para ello, pues voy a utilizar el programa ArcMap, que corresponde al paquete de ArcGIS 10.8. Y como ustedes pueden observar en pantalla, pues tengo colocadas algunas capas de información geográfica, como por ejemplo los departamentos, los municipios, los lugares poblados y algunas hojas cartográficas de toda la República. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablamos un poco sobre la división político-administrativa del país, que precisamente se constituyen como todas las fronteras que están entre los departamentos, entre los municipios, etcétera. De tal manera que en este sistema de información geográfico, pues yo ya tengo visualizados, por decirlo de alguna manera, estas diferentes capas de información geográfica que están ubicados pues en la red de servicios online de la CGPLAN. Si ustedes tienen duda, más adelante les compartiré el link donde pueden acceder a esta información. Vale la pena mencionarla, pueden utilizar en tiempo real para análisis espacial, mas no está disponible para su descarga. Entonces hago la aclaración para que ustedes puedan explorarla cuando tengan pues la curiosidad. Vemos entonces los límites negros representan los límites departamentales, las líneas naranjas representan los límites municipales y pues el ejemplo que vamos a aplicar hoy corresponde al departamento de Baja Verapaz y podemos observar entonces que esas son sus divisiones municipales y prácticamente podemos observar cómo se van distribuyendo los municipios
en todo el territorio de Baja Verapaz. Y con la capa de lugares poblados, vamos a buscar dos lugares poblados que me interesa que estudiemos el día de hoy. Nos hemos metido a la base de datos de la capa de lugares poblados. Vamos a ordenarlos en orden alfabético. Y vamos a buscar dos lugares que se llaman Chilascó. Probablemente alguno de ustedes ya conoce. Y vamos a buscar otro que se llama San José el Espinero. Como están ordenados alfabéticamente, solo debo bajar hasta encontrarlo. Aquí está, lo voy a marcar. Y ahora voy a activar mi capa de lugares poblados. Espero unos segundos a que se cargue la capa completa para poder observar los lugares que he marcado. Muy bien. Podemos observar en pantalla estos dos puntos celestes que representan los lugares que he marcado. Voy a hacer un zoom en esa área para poder observarlo mejor. Espero unos segundos. Si se tarda un poco es porque tengo la capa bastante pesada y pues hay que tratar de que despliegue toda la información. Aquí están los dos puntos que les he mencionado y también voy a cargar otra capa que se llama curvas de nivel cada 100 metros para que podamos observar cómo se distribuyen pues las curvas de nivel en este territorio. Aquí tengo los dos puntos poblados que les he hablado. Y podemos observar todas las curvas de nivel que más o menos nos van mostrando cómo sería el relieve o la topografía en este lugar. Para hacerlo todavía más específico, voy a cargar un área de estudio que la he denominado área estudio. Y podemos observar un recuadro color morado que representa el área que vamos a estudiar en este ejemplo. Lo voy a colocar con un relleno vacío y con un borde de color rojo para que podamos ver prácticamente un recuadro de lo que nos interesa observar. Y aquí podemos ver entonces, esa sería nuestra área de estudio y aquí las curvas de nivel. Prácticamente, si esta va a ser mi área de estudio, pues todo lo que está fuera de este recuadro no me interesa. Por lo tanto, ya tengo la capa fabricada o elaborada y la he denominado área curvas. De esa manera, es como que hubiera hecho un recorte de todo lo externo y solo me he quedado con el material o los insumos que me van a servir para el área de estudio. Entonces, si vuelvo a colocar la capa de lugares poblados, puedo observar que aquí está San José el Espinero y aquí está la aldea Chilascó. Y todas estas curvas de nivel me van a ayudar más o menos a entender cómo está distribuido el territorio. Pero, además de ello, también tengo aquí en el sistema de información geográfico una capa que se denomina hojas cartográficas. Estas están disponibles en la página web de la CGPLAN, específicamente en el portal de Geoservicios, que más adelante les voy a compartir el link. Únicamente tenemos que hacer el vínculo entre esa página o ese portal de servicios web y vincularlo con este sistema de información geográfico. Y tendríamos entonces todas esas hojas cartográficas para consulta en tiempo real en nuestro sistema de información. Lo único que quisiera aclarar es que ese material no está disponible para descargarlo. Es decir, tendríamos que utilizarlo en tiempo real únicamente para consulta en línea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, he podido observar la hoja cartográfica o el mapa topográfico del área que estamos estudiando. Y entonces, ahora sí, pues puedo tener quizá un mejor análisis de los diferentes elementos que intervienen en esta área. Voy a hacer un zoom aquí cerca de Chilascó.
Esperamos un momentito. Ahí estamos. Ustedes pueden observar ahí que este es el poblado de Chilascó o la aldea Chilascó. Y estamos observando en este momento la hoja cartográfica en escala 20.000. Y a la derecha de este pueblo podemos observar definitivamente el río Chilascó. Y aquí tenemos un puente que va a ser nuestro punto de referencia número uno para comenzar a delimitar nuestra red de drenaje que va a ser el río Chilascó. Vamos a buscar el segundo punto de referencia hacia el norte en dirección a San José el Espinero. Podemos observar entonces cuál es el recorrido o la trayectoria de todo el río Chilascó. Y podemos continuar observando su trayectoria. Y podemos observar que hay un punto en su trayectoria donde la topografía comienza a tener pues algunos accidentes topográficos bastante pronunciados que deberíamos ser capaces de interpretar si se trata de una elevación o si se trata de una depresión. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues ustedes recordarán que para eso necesitamos estudiar o interpretar las cotas de las curvas de nivel. Y podemos observar, por ejemplo, que las más externas al río Chilascó, es decir, las que están donde está el cursor, corresponden por el lado izquierdo a la curva 1896 aproximadamente. Aquí tenemos la altura 1896, aquí tenemos la 1929, aquí tenemos la curva 1800, y si vamos midiendo cómo se comportan las curvas hacia el centro, podemos observar que las curvas están descendiendo. ¿Qué significa esto entonces? Como ya lo vimos en la clase anterior, prácticamente nos estamos refiriendo a una hondonada o a una depresión, es decir, que el agua que caiga en esta cuenca hidrográfica o en este parteaguas va a ir discurriendo hacia abajo hasta ir aportando sus aguas al río Chilascó. Por eso es que ustedes están observando que el paso del río Chilascó justamente atraviesa el centro de esta hondonada. Y si continuamos más al norte, camino hacia San José el Espinero,
Podemos observar que el río continúa y va teniendo pues algunas divisiones. Como ustedes recordarán, a estos ríos les llamamos afluentes, que son ríos que en algún momento van a aportar sus aguas al cauce principal del río Chilasco. Y aquí tendríamos entonces nuestro segundo punto de referencia. Es justo cuando el río Chilasco se comienza a dividir en otros ríos con otros nombres que pertenecen definitivamente a otras subcuencas. Entonces, repito, en el ejercicio de hoy lo que vamos a tratar es de ir delimitando toda el área de estudio que corresponde únicamente al río Chilascó, desde el punto 1 al punto 2, y en base a esa delimitación de la red de drenaje, vamos entonces posteriormente a delimitar las divisorias de aguas o los parteaguas. Entonces, este no es un curso de sistemas de información geográfico, pero la idea es de que ustedes poco a poco vayan familiarizándose con estos sistemas y si sienten interés, pues definitivamente comenzar a buscar los medios para poder obtenerlo y comenzar a practicar. Esperemos unos minutos. Mi internet está un poco lento, quizá por eso es que no activa rápido. Ahí estamos. Entonces nos vamos a ir al punto número uno que hemos identificado, que dijimos que es este puente, y yo les recomiendo cuando comiencen a editar en sistemas de información geográfico que lo hagan a una escala pequeña para que entonces la definición de esta hoja pues sea mucho mejor. En este momento yo la tengo como unos 20.000, pero quizá lo ideal sería editar en 1.010.000. Así que voy a colocar 10.000. Y ahí lo tenemos. Entonces, para eso voy a comenzar a utilizar el ArcCatalog. Me voy a ir a la base de datos que estoy utilizando, que se llama Curso Cuencas. Y aquí voy a crear un nuevo archivo Shape, que lo voy a denominar Red Drenaje, que prácticamente va a ser el cauce principal del río Chilascó. ¿Qué tipo de Shape va a ser? Pues como es un río, está representado vectorialmente como una polilínea. Y ahora voy a comenzar a editar ese shape donde dice Start Editing. Especifico aquí cuál es la capa que voy a comenzar a editar, que como ya lo mencioné, es red drenaje. Y voy a activar las características de este shape. Activo red de drenaje y voy a elegir línea, puesto que lo que voy a digitalizar pues es el río Chilascó. Entonces comienzo desde el punto número uno con paciencia a delimitar toda la trayectoria, todo el curso, por decirlo así, del río Chilascó. Si la resolución todavía es muy lejana, puedo volver acá y colocar, por ejemplo, 7000. Como ustedes se han percatado, me he acercado todavía más a la imagen y así puedo tal vez familiarizarme un poco mejor con la imagen y facilitar el proceso de digitalización. Y así van a continuar hasta el punto número 2. Voy a tratar de adelantar el video para que ustedes tengan nada más una noción de lo que estoy haciendo.
Como ustedes pueden observar, pues ya he digitalizado toda la trayectoria del río Chilasco y estoy ya muy próximo al punto de referencia número 2, que es cuando el río Chilasco pues desemboca con otro río más arriba. Al finalizar, hacemos doble clic y automáticamente pueden ustedes observar, voy a ponerlo acá centrado. Esperemos unos minutos, unos segundos. Y tendríamos entonces toda la trayectoria del río Chilascó que en este momento hemos digitalizado. He quitado la hoja cartográfica para que únicamente observemos la polilínea que hemos digitalizado, pero por supuesto, si yo activo la hoja cartográfica, podremos ver que está justo por encima de donde está el río Chilascó. Esperemos unos segundos para poder visualizarlo. Muy bien, compañeros, parte aguas, como por ejemplo esta red de drenaje, que se trata pues de morado. Lo hemos ido más allá del punto de referencia número 2, pues prácticamente esta sería la red o la forma en la que está constituida nuestra red de drenaje. Vamos ahora a intentar colocarla de otro color. En lugar de que sea morado, lo vamos a colocar azul, como lo hemos dicho en la metodología unas clases atrás, y para poder representar que se trata pues de agua, ¿no? Que son ríos los que están atravesando todo nuestro territorio. Ahí estamos. Una vez que tenemos prácticamente definida nuestra red de drenaje, lo que vamos a hacer a continuación es definir la divisoria de aguas o los parteaguas de nuestra región. Para ello vamos a comparar las cotas de los dos puntos de referencia que hemos hablado. Tenemos, por ejemplo, en el área de Chilascó una cota de 1907 y en San José tenemos una cota de 968. Por lo tanto, podemos interpretar que la topografía va de norte, perdón, de sur hacia el norte. Esa es la manera en que va a fluir nuestra red de drenaje. Por lo tanto, lo más recomendable siempre es empezar a delimitar los parteaguas desde la parte más baja, ir conociendo todas las cimas o las partes más altas de la cuenca y terminar en el mismo punto donde hemos comenzado. Entonces, vamos a hacer un zoom cerca de San José y podemos observar que ahí tenemos el punto de referencia número 2, voy a utilizar una escala de y vamos a comenzar a editar nuestro polígono del parteaguas. Para ello, me voy a ir al catálogo. Voy a borrar uno que ya tenía definido. Voy a reemplazarlo por uno nuevo, que le llamaré también parteaguas. Es un shapefile de tipo polígono. Y ahora sí puedo empezar a editarlo, así como también edité la red de drenaje. Voy a seleccionar aquí parteaguas. Activo las características del shape
y defino polígono para poder comenzar la digitalización. Como esta es la parte más baja de la cuenca, más o menos tengo que buscar el área que representa algún parteaguas, como por ejemplo esta curvatura que está acá, que es contraria a cómo se ha definido una vaguada. Entonces empezaré desde este punto a trazar el parteaguas de la cuenca. Recuerden ustedes que voy a tener que buscar curvaturas que sean contrarias a lo que he definido como las vaguadas, siempre intentando no topar con la red de drenaje, toda vez esta no puede traslaparse con los parteaguas. Aquí continúo. O quizá utilizar esta parte más alta de la cuenca e irme por todas las partes o los bordes que están rodeando todo el río Chilascó. Estos puntos o elementos que aparecen en la hoja cartográfica me pueden servir como referencias para ir leyendo las cotas. Continuar aquí con la edición. Por ejemplo, aquí tengo parteaguas. Como aquí viene otro río que es afluente, recuerden ustedes que los parteaguas no se pueden cruzar con la red de drenaje, por lo tanto iré o continuaré hacia la derecha, buscando algunos puntos que me permitan identificar las divisorias de aguas. Aquí puedo seguir más o menos en esta dirección. Y observen que ya estamos cerca del punto de referencia número 1. Me iré por debajo del punto número 1. Y aquí únicamente por interpretación voy a atravesar toda la aldea de Chilascó, porque mi área de estudio número 1 es el puente. Y continuaré buscando los parteaguas del otro lado de la cuenca, como lo son estas curvas que están acá. Este ejercicio que estamos haciendo, pues prácticamente es algo que vamos a ir tratando de mejorar con la experiencia. La idea es tener claro qué significa una vaguada y qué significa un parteaguas, en el entendido de que si no lo sabemos, fácilmente podríamos estar pues confundiendo una cosa con la otra y nuestro estudio o nuestra área de estudio quedaría totalmente confusa. Entonces aquí, del otro lado de la cuenca, podemos observar que también hay algunas partes altas. Estoy tratando de rastrear. Y voy a rodear este afluente utilizando esas partes altas. Esas pequeñas rueditas que se observan son las cimas de una elevación. Me sirven como referencia. Recordemos que la lógica de un parteaguas es que cuando el agua caiga sobre los parteaguas, van a discurrir o hacia un lado o hacia el otro de la cuenca. Por esa razón, deberíamos nosotros tratar de hacerlo lo más cercano a la red de drenaje para que entonces podamos, aquí por ejemplo, podría seguir este rumbo de acá
Y si se dan cuenta, he llegado al mismo punto donde empecé la divisoria de aguas. Entonces, aquí voy a hacer un doble clic porque he finalizado entonces la digitalización de la divisoria de aguas. Lo voy a centrar y podemos observar que más o menos tendría esta forma los parteaguas. Voy a ponerlo sin ningún relleno, con un borde de color rojo para que pueda identificarlo de mejor manera. Puedo en este momento colocar las hojas cartográficas. Y tendríamos más o menos esto como nuestra área de estudio. Muy bien. Si quisiéramos tener todavía una mejor apreciación de este ejercicio, el sistema de información geográfico nos da una herramienta que se denomina ArcSim, que lo que hace es poder representar algunas áreas como esta de manera tridimensional. Lo voy a cargar en este momento. Esperemos unos segundos a que arranque el programa. Y una vez dentro de este programa, yo ya he precargado por anterioridad las áreas que he estudiado y tendríamos una figura tridimensional del cuadrado que hemos puesto como área de estudio, es decir, este cuadrado rojo que tenemos en pantalla es lo mismo que esto que tenemos acá. Ustedes pueden observar este punto que representa a Chilascó y este punto que representa a San José el Espinero. Y si movemos un poco el objeto, podemos ver la profundidad o la tridimensionalidad del sitio que estamos evaluando y está definido por rangos de colores. ¿Qué significa esto? Que para este modelo de elevación digital, así se le denomina, yo he clasificado cinco tipos de elevaciones o cinco rangos de elevaciones. Por ejemplo, el verde oscuro de 600 a 880, que representa las áreas más bajas de nuestra área de estudio, y así va subiendo según la altitud, según el color, y entenderíamos que las áreas que están coloreadas en rojo representan las partes más altas de la cuenca. Entonces, si volvemos a la forma original en la que estaba representado el cuadrado, aquí está Chilascó en la parte más alta. Y aquí está San José el Espinero en una parte más baja en comparación a Chilascó. Entonces, tenemos la posibilidad aquí de montar los dos archivos o las dos capas geográficas que hemos creado. Recordarán que es parteaguas y red de drenaje. Y vamos a pedirle al programa que monte estas dos capas sobre este modelo de elevación digital, que lo ponga en color azul para que represente los ríos, y tendríamos más o menos esta representación tridimensional del lugar. Yo espero que ustedes puedan apreciarlo bien desde sus pantallas. Observamos cómo entonces el río viene descendiendo desde Chilascó. Y las vaguadas justamente representan aquellos lugares donde los ríos, donde las montañas, perdón, se unen y sirven como drenajes para que los ríos puedan circular en toda la cuenca, ¿sí? Es una aproximación, es posible que hayan o existan más ríos en la región, pero que no van a poder ser identificados hasta que hagamos un trabajo de campo, hasta que visitemos el lugar y podamos verificar con exactitud en dónde hay ríos y en dónde no. Recordemos que las hojas cartográficas son referenciales nada más, así que podría haber información todavía que no está actualizada, porque los ríos en ocasiones tienden a formar nuevos cauces y por lo tanto habría que actualizarlo.
Si, por ejemplo, estuviera muy exagerado esta elevación, esta topografía, puedo venir y pedirle al programa que lo haga un poco más discreto con este factor de elevación. Y ustedes pueden observar que lo hizo más liviano. Y, por supuesto, las otras capas las voy a tener que adecuar a la misma escala que en este caso coloqué 1. Con lugares poblados también, voy a poner 1 para que quede justo sobre la superficie del modelo de elevación. Como son ruedas, quizá lo voy a poner en 1.2, 1.3, para poder apreciar todo el círculo. Y el parteaguas, que todavía no lo he colocado, le voy a pedir al programa que lo monte sobre el modelo de elevación digital, también con 1, 1.1. El modelo de elevación digital, he colocado la red de aguas en el modelo de elevación y también he colocado el parteaguas como parte del modelo también. Entonces, la idea es que podamos ver el relieve y podamos comparar la digitalización que hemos hecho en formato 2D y cómo se adapta a la tridimensionalidad del territorio, y más o menos observamos que sí le hemos dado a los lugares donde están las principales elevaciones que van a delimitar la red de drenaje. En algún momento puede ser que la aproximación o la precisión, mejor dicho, de la digitalización esté un poco errada. Esto considerando de que es la práctica lo que va a hacer que cada vez acertemos de mejor manera. Pero, en pocas palabras, tenemos aquí entonces el ejercicio que tenía preparado para ustedes el día de hoy para que vean la potencialidad que ofrecen los sistemas de información geográfico en la delimitación de una cuenca hidrográfica. Este material se los voy a hacer llegar para aquellos que ya utilizan sistemas de información y para los que no, repito, los invito a que comiencen a investigar un poco sobre cómo utilizar estos programas para que sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Les dejo las preguntas al final en la nube de datos para que puedan responderlas en el examen parcial. Muy bien, muchachos, pues hemos llegado ya al final de la clase, justo a tiempo. Espero que los dos métodos hayan sido lo suficientemente claros. Ustedes pueden observar ahí. Si quieren comparar ambos métodos, yo sugeriría que comiencen a explorar la segunda alternativa, que es más potente y sobre todo es más práctica y facilita mucho el trabajo. Espero que haya sido comprensible la clase, muchachos. Recuerden que esta clase está siendo grabada y va a quedar disponible en el canal de YouTube. Igualmente el video que les acabo de colocar, así como el Jamboard que hicimos anteriormente, se los voy a colocar en la nube de datos. Aquí están las preguntas finales para que ustedes también tengan su material de estudio, muchachos. Recuerden que estamos próximos al primer examen parcial. Así que, por favor, les pido que estén estudiando, porque ya estamos próximos, ¿sí? Por favor, no descuiden, no solamente en este curso, sino en todos los que están llevando. Muy bien, para los que todavía siguen conmigo en la siguiente clase, les veo en pocos minutos, por favor. Gracias por su atención, muchachos.